Bueno, ya le diste las instrucciones al chico, yo se la tengo que dar a la persona para que entre. Vamos a esperar. Ajá. Sí. Vamos a ver qué tiempo demora en que me vean la imagen mía. Ya está dando. Ajá, ¿y qué internet están usando? ¿Qué? Ajá. Sí, pero ¿están usando el internet del colegio o un internet portátil? Ah, vamos a ver si entra, pues internet es lento. Ya pusieron la dirección web y todo, la dirección www.livestream.com/rosetapie. Ah, bueno, cómo no, entonces dígale a Marixa que cuando vea la imagen me dé una llamada perdida. Bueno. Estos son los inconvenientes de cuando el internet tiene una baja velocidad. Los colegios públicos en Panamá están haciendo grandes avances, pero falta mucho. Les voy a decir que la diferencia entre un colegio privado y un colegio público es abismal. En un colegio privado, la señal entra en 15 segundos. En un colegio público, tenemos que esperar más de 10 minutos. Entonces, eso es difícil. Yo estoy dispuesta a que el cansancio llegue a mi vida. No me va a vencer porque yo renuevo mis fuerzas. Pero se le hace la vida más difícil a los profesores, a los estudiantes y a los que queremos contribuir en la educación de los chicos que asisten a escuelas públicas. Deben de tener igual de oportunidades. Esa es la democracia. Y hay recursos suficientes para que los colegios tengan la velocidad de banda adecuada para que puedan recibir una videoconferencia, como lo hacen los colegios privados. Así que yo voy a enviar este video a Educación, al Departamento de Informática. Hay personas muy diligentes para que solventen todas esas dificultades que nos agobian. No nos vencen, pero sí nos agobian. Hoy yo estuve en un conversatorio, hoy han sido cuatro conversatorios y ha sido muy difícil. Pero después que sea para promover la lectura, yo estoy dispuesta a seguir adelante. Yo voy a darles las instrucciones a los chicos en el renglón, de la derecha, que dice seis, escribir comentario o pregunta. Vamos a ponernos los anteojos para escribir bien. Pregunta. La máquina pide un nick, poner el nivel 12 y la letra. Solo una vez. Después hace las preguntas y ya. Final. Yo no sé, yo voy a hacer una llamada para ver si ya lograron ver mi imagen. Qué difícil todo, ¿no? Vamos a ver.
¿Lograron ver la imagen? Fuera de internet. ¿Tú sabes por qué? Tiene que ser. De todos modos, verifica la dirección. Ajá, bueno, hay que tener un poquito más de paciencia. Yo voy a mandar este video. Este es el que voy a mandar porque yo hice una introducción. Entonces, yo hice una introducción y este es el que voy a mandar a Educación. El de antes no se grabó, pero voy a procurar ahora grabar este para mandarlo a Meduca para ver si nos mejoran las condiciones. Entonces, yo le voy a mandar una nota al Departamento de Informática porque es una manera de que ellos nos faciliten el trabajo tan arduo de promoción de la lectura, porque esto es un trabajo muy arduo. Entonces, con estas condiciones, mucho peor. Entonces, vamos a ver si ellos logran, dando vuelta y dando vuelta para entrar en el internet, ver, porque yo quiero que todo esto se vaya grabando, ver toda la dificultad que tenemos nosotros para hacer el enlace. Este no lo voy a editar ni nada. Lo voy a poner así y yo hice un comentario de lo difícil que es para nosotros esto. Entonces, ¿está dando vuelta? Mira tú todo lo que demora para entrar. Ajá. Ajá. Pero el teléfono, ¿cómo hacen? ¿Hacen la conexión con el teléfono? Ajá. Si se fueron las imágenes porque se cayó el internet de ustedes, tiene que ser el internet lento ese que tienen en el colegio. ¿Cómo no? Chao. Me llaman, me das una perdida. Mientras tanto, seguimos acá comentando las deficiencias que tiene el servicio público. Pero bueno, yo sé que los funcionarios hacen un gran esfuerzo. Pero falta un poquito más, para que los chicos de escuela privada, de escuela pública, tengan las mismas oportunidades. Porque esta es una manera de que se vayan relacionando con la tecnología. Porque una vez que ellos tengan trabajo, en una empresa se quedan con los mejores. Y si el chico no ha tenido la oportunidad de practicar una videoconferencia, hacer un enlace, no va a conseguir trabajo porque se van a quedar con el trabajador que viene graduado de una escuela privada. Y tal vez los de escuelas públicas necesiten mucho más oportunidades en ese aspecto. Así es que vamos a ver, vamos a esperar la llamada donde me van a decir, esperemos que los otros dos grupos con gran esfuerzo se hizo el... Uno de los grupos se hizo más rápido porque había un internet portátil en una memoria. Se lo pusieron y pudieron hacer el enlace. Pero con el internet que tiene el colegio es muy difícil. Entonces, yo estoy cansadísima, pero yo no me venzo. Pero sí estoy muy cansada. El esfuerzo tiene que ser titánico y no debiera ser. Porque este esfuerzo podría dividirse en varias tareas. Entonces, se nos hace más difícil. Yo no voy a editar este video. Lo voy a subir a YouTube y lo voy a compartir con las autoridades de educación. Porque yo sé que ellos quieren mejorarlo. Mejorar el sistema. Ellos están trabajando por mejores condiciones. Y esto tal vez sea... Vamos a ver si ya llega. ¿Ya logran verme? Bueno, voy a comenzar con las instrucciones y comenzamos el conversatorio. Gracias. Buenas tardes. Les voy a dar las indicaciones a los chicos de sexto año del Colegio José Dolores Moscoso. A la derecha, ustedes ven un renglón que dice 6. Ahí escriben el comentario o la pregunta. Le dan clic o enter. La máquina les va a pedir un nick.
pongan 12, no sé la letra, si es, los anteriores eran S y Q, la letra que sea, y solo se identifican, le dan clic o enter y la máquina ya queda identificada. Así que iniciemos con que ustedes identifiquen el grupo. Donde dice 6, pongan el grupo, pongan buenas tardes, ella le va a pedir el nick, escriben el grupo y hacia adelante. Iniciamos con las preguntas y las respuestas. Mientras ustedes van iniciando esta labor, yo sé que es nuevo para ustedes, pero tenemos que vencer los retos y la tecnología, ponerla al servicio de la educación. Bueno, yo quiero recomendarles que para el segundo trimestre le digan a la profesora que les manden una de las novelas para después hacer un conversatorio mucho más fluido. Ustedes están en sexto año, ustedes pueden leer la trilogía política, No hay trato, Agenda para el desastre y El retorno de los bárbaros, para que cuando tengan que ejercer el sufragio lo hagan de manera consciente. Recuerden, en el renglón 6, escriben comentario, les pide nick, inmediatamente ponen el nivel 12 y la letra. Vamos a ver si agilizamos este proceso, porque yo voy a compartir este video con las autoridades de educación para que vayan facilitándonos la tarea. Entonces, al estudiante que está haciendo de moderador, que ponga en el renglón la pregunta o comentario, se identifique e iniciemos. Mientras tanto, necesito saber cuántos estudiantes están viendo la videoconferencia, porque yo llevo ese control. Yo, mientras llega la pregunta, les voy a hablar de la importancia de la lectura. Miren, la lectura es imprescindible en nuestra vida. Mejora el vocabulario, nos mejora también la expresión oral y escrita, desarrolla el pensamiento crítico, es herramienta de capacitación y estudio. Voy a contestar el teléfono. ¿Aló? 40 estudiantes, entonces dile que en el renglón 42, que en el renglón, ¿y qué grupo es? ¿12? ¿12? Ajá, perfecto, y la cantidad es 42. Bueno, entonces dile entonces dile que comiencen con las preguntas en el renglón de 6 y que traten de hacerla de manera ágil, porque tenemos como 6 minutos de grabación. Ajá, ya lo tengo. Perfecto. Entonces, iniciemos con las preguntas, lo ponen ahí, y entonces le dan clic o enter, e iniciamos con las preguntas. Entonces voy a cerrar el teléfono. Ok. Bueno, esperemos que los chicos del 12R y 12K se identifiquen, comiencen con las preguntas, porque nos quedan como 5 minutos y medio de grabación. Así es que agilicen las preguntas, los comentarios. Disculpen el tono de mi voz, pero es que estoy disfónica, porque acabo de pasar una gripe y en esta semana he tenido 14 conversatorios, entonces la labor ha sido muy ardua. Sin embargo, en lo que más me he cansado son las videoconferencias, pero yo quiero seguir con esta modalidad, porque en esta modalidad se pueden conectar 200 colegios en diferentes latitudes. Entonces, sería llegar, imagínense, 240, 100 estudiantes por colegio, llegamos a 2000,
estudiantes y promovemos la lectura. Yo les estaba comentando que los conocimientos pierden vigencia con una rapidez vertiginosa y a través de la lectura podemos ponernos al día, porque la lectura es esa herramienta del aprendizaje constante. Siempre tenemos que aprender. Así como siempre respiramos, siempre debemos aprender. Entonces, vamos a ver si el grupo logra poner el comentario, la pregunta, mientras tanto, porque nos queda poco tiempo. Así que traten de poner donde dice 6 el comentario, les pregunta el nick, ponen 12 R o K, o no, o 12, porque ya yo sé que es R o K. Así es que adelante, traten de hacer la pregunta porque se nos acorta el tiempo. Yo sé que es la primera vez, yo voy a tener toda la paciencia con ustedes para irlos guiando con mucho cariño, como siempre los he guiado. Y recuerden algo, la escritora no está lejos de ustedes, está muy cerquita de ustedes, está a la distancia de un clic. Un clic, y ahí tienen a su escritora. Entonces ahora tienen la oportunidad, hagan las preguntas, recuerden en el renglón de 6, le dan Enter, les pide el nick, ponen 12K, R, y ya yo sé que es el grupo de ustedes. Entonces adelante, sigamos conversando. Yo sé que es un poco difícil, incluso creo que se les acaba de caer el internet. Pero bueno, yo les voy a mandar la grabación para que ustedes puedan verlo desde su computadora en YouTube, puedan ver, yo creo que ahora entró la computadora de nuevo, puedan ver la videoconferencia. Yo sé que esto es muy difícil, pero ya una vez que manejemos el sistema y que me educa, corrija la velocidad de banda de los colegios, va a ser mucho más fácil. Todos los inicios son traumáticos, son caóticos, pero una vez que vamos aprendiendo en el camino, se nos facilita el accionar. Así es que ánimo, muchachos, vamos a ver si logran comunicarse y poner una de las preguntas o comentarios. Vamos a ver, estoy cansadita, pero bueno, hoy es el último conversatorio en el día de hoy. Así que después, en 5 minutos yo me desvisto y me acuesto, porque estoy cansada. Pero bueno, si es para mis lectores, con mucho gusto. Así que vamos a ver si logran escribir en el renglón, si logran, qué difícil, pero bueno, si logra la velocidad esa de banda tan lenta, permitirles poner la primera pregunta. ¿Aló? Ajá. ¿Se cayó? Ajá. Pero tienen que escribir el comentario donde dice 6. Tienen que escribir la pregunta o comentario. Eso es lo primero. Ahí escriben los comentarios, le dan clic y ponen 12R o 12K y iniciamos. Pero tiene que ser rápido porque pronto tenemos que grabar. Bueno. Sin lucha no hay victoria, como dice el eslogan. Esto ha sido una lucha bien ardua. Vamos a ver si lo... Es que se les cayó el internet, volvieron a entrar. Y entonces, miren, yo he hecho conversatorio con colegios privados. También lo hice con el... Entren a mi página web donde dice conversatorios. Y ustedes verán que no hay esta dificultad. Y yo ya he hecho 38 conversatorios. Entonces, vamos a ver cómo solventamos esto. Miren que he quedado hasta ronca. Así que vamos a ver si entra la primera pregunta para contestarla, porque nos van a quedar muy, muy pocos minutos de grabación
Yo quiero subir el video a YouTube para mandar el enlace, para que vean las dificultades y puedan solucionarlo. Entonces, vamos a ver, chicos, pongan la pregunta. Aunque sea que entre una pregunta. Así que pongan la pregunta donde dice 6. Denle en Enter. Así, esta ha sido la conexión más difícil. Es que la otra tenía. Imagínense, tenemos ya 21 minutos y no hemos logrado. O sea, es muy duro. En las otras, por lo menos esperamos 10 minutos, porque tenían el internet ese portátil. Pero esta ha sido muy fuerte. Ya entraron. Dice, ¿cuál fue su primera novela? Mi primera novela fue Caminos y Encuentros. Y ya 12R y 12K los niveles. Yo quiero que traten de hacer las preguntas lo más rápida posible para que entren por lo menos 5 preguntas para poder grabar el video, porque yo quiero compartir este video para que vean el gran esfuerzo de ustedes y que merecen que se les arregle la velocidad de banda. Yo voy a luchar por conquistar ese privilegio para ustedes porque se lo merecen. Han hecho un gran esfuerzo. Y la profesora aquí les tiene que poner muy buena calificación porque han cooperado incansablemente. Así que copien la otra pregunta y ya nada más le tienen que dar enter. Ya no tienen que poner más 12K y 12R. Solo la pregunta y enter o clic. Así que rapidito la otra pregunta porque nos quedan solamente unos minutitos más para la grabación. Así es que adelante, háganla lo antes rápidamente. Así es que si no se les va la tilde, no importa, lo importante es que me hagan la pregunta y yo responderla. Recuerden que cuando sale el video no sale lo que ustedes escribieron, solo mi respuesta, por eso es que yo leo la pregunta. Así es que ustedes chatean muy rápido porque yo los he visto chateando en los BlackBerry y en los celulares. Y es una cuestión increíble, así es que utilicen esa velocidad ahora para contribuir y promover la lectura, porque un joven, un estudiante que lee va a ser un profesional exitoso y va a ser un alumno sobresaliente. Así es que venga la otra pregunta lo más rápido que puedan ahí. Demuestren la velocidad en el chateo. Estoy esperando la otra pregunta. Para que entren dos preguntas más, aunque sea, y podernos despedir y tener un video donde yo contesté por lo menos tres de sus preguntas. La próxima vez me vienen con las preguntas de tarea. Dice, ¿desde qué edad empezó a escribir? Yo empecé a escribir desde los 12 años, porque cuando un profesor me ponía un trabajo de redacción, yo le daba un giro diferente, porque yo era una excelente lectora. Y cuando el estudiante es lector, tiene giros narrativos diferentes a sus compañeros. Que vayan poniendo de una vez la otra pregunta para ver cómo agilizamos y para ver cuántas preguntas más podemos incluir en este conversatorio. Rápido, chicos, que ustedes son campeones en chateo. Vamos a ver la próxima pregunta. Yo quiero felicitar a la profesora Yadira Mejía. Contra viento y marea ha hecho este conversatorio. Cuando los estudiantes tienen estos profesores persistentes, alcanza sus metas, porque los ejemplos son ejemplos de vida, no de palabras. Y la profesora ha estado toda la tarde en esta labor, por eso yo quiero felicitarla y darle un reconocimiento de que la profesora está a la vanguardia de la tecnología. Que venga la otra pregunta para ver si podemos incluir esa pregunta, nos despedimos y grabamos el video. Y la próxima vez se lee un libro para el próximo bimestre y hacemos un conversatorio muy fluido, muy interactivo. Que entre la otra pregunta para entonces despedirnos o puede ser una despedida de ustedes, como quiera, pero necesito que el video no sea muy largo para poderlo grabar. Que entre la próxima pregunta. Yo espero que no se les haya caído el internet. Vamos a ver, chicos, velocidad.
Podemos esperar un minutito más y ya tenemos que cerrar. Mientras llega la pregunta, yo quiero despedirme. Yo quiero reconocerles a ustedes el gran esfuerzo. Vamos a ver si logro grabar este video. Yo espero que sí, porque yo quiero compartirlo con las autoridades del Ministerio de Educación para que nos ayuden a promover la lectura sin tanto esfuerzo. ¿Hello? Sí. Ajá. Mira, yo te voy a... Miren, casualmente me acaba... Yo quiero grabar este comentario. Me acaba de llamar. Tengo a la profesora Yadira Mejía en línea. La imagen se congela. Eso es por la baja velocidad de banda. Ellos están muy motivados. Pero yo voy a cerrar el conversatorio felicitando a todos los estudiantes por el gran esfuerzo. Yo estoy segura que en el próximo conversatorio, el señor Ricardo Argüello, creo que tengo que buscarlo, de Meduca, nos va a resolver este problema. Yo voy a mandar este video. Mira, aquí me llegó otra pregunta. ¿Cómo se inspiró en Roberto por el buen camino? Con esta pregunta la voy a contestar y cerramos. Y gracias, Yadira, por haber cooperado en esta tarde tan titán, de esfuerzo tan titánico, pero valió la pena. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar este, grabamos este y hacemos... 2 minutos después otro, pero yo quiero grabar este. Entonces, déjalos ahí, que se queden ahí mismo en la línea. Yo voy a grabar esto y vuelvo a entrar y conversamos 10 minutos más. Ok. Ellos acaban de llevar un internet claro, pero no debieran tener que hacer ese gasto. Yo quiero cerrar este conversatorio agradeciendo a los chicos y vamos a ver si lo puedo grabar.